Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al día, perdón, ya es fin de semana y como en cada viernes le tenemos la información cultural, deportiva, gastronómica, musical entre algunos otros y como estamos en temporada de Día de Muertos, les daremos a conocer también algunas de las actividades relacionadas para que aprovechen este fin de semana y salgan con la familia, con los amigos o simplemente ustedes solos a disfrutar de las diversas actividades que tiene, pues, diferentes lugares. Y es que este viernes dio inicio de la Feria Nacional del Árbol y la Esfera en Chignahuapan, la feria más brillante de Puebla. Y es que Chignahuapan produce miles de esferas navideñas cada año a través de más de 200 fábricas y talleres que alimentan a este pueblo mágico que contagia el colorido de las esferas y otros adornos festivos a sus fachadas. Por lo que las principales calles comerciales de Chignahuapan están dedicadas a la venta de esferas y otros ornamentos de Navidad. Así que aproveche para comprar todo lo que necesite para decorar su casa para este fin de año y no se pierda durante su visita en esta Feria Nacional del Árbol y la Esfera, de una gran exhibición de artesanías típicas del lugar, su gastronomía y por supuesto de eventos culturales de aquí y hasta el 12 de noviembre en esta 22ª edición. Por otro lado, este domingo 29 de octubre a partir de las 4 de la tarde, los poblanos y visitantes podrán disfrutar de la presentación y duelo de las bandas de música Leones Azules del Centro Escolar de Huauchinango y Tlatoanis Marching Band de la Normal de Coacalco, Estado de México. El acceso es completamente libre al público en general y la cita es en la 3 Oriente, esquina con 2 Sur, en el Centro Histórico de la capital poblana. Y para adentrarnos en lo relacionado a estas fechas, un sinfín de actividades tendrán lugar en diversas sedes de Puebla en el marco de la décima edición, perdón, del festival La Muerte es un Sueño 2017, en el que se promueven las costumbres y tradiciones del Día de Muertos en nuestro país a través de actividades artísticas y culturales que conmemoran a todos aquellos que ya no están con nosotros en el plano físico. Así que no se pierda de visitar alguna de las más de 15 sedes hasta el 2 de noviembre para presenciar de performance, proyecciones, conferencias y verbenas, como este 28 de octubre, pláticas, talleres y exposiciones el domingo 29, artesanías, exposiciones, proyecciones y concurso de ofrendas el lunes 30, danzas, pláticas y recorridos el 1 de noviembre, así como circo teatral, demostración de juego de pelota y ofrendas prehispánicas, entre otras actividades el día 2 de noviembre, que puede consultar en redes sociales del Instituto Municipal de Arte y Cultura en Puebla, que aparecen en su pantalla. Pero esto no es todo, porque el mismo 2 de noviembre, y para culminar las actividades del festival que les acabamos de mencionar, tendrá lugar el séptimo desfile de calaveras que se llevará a cabo a las 6 de la tarde, partiendo de la 2 Sur para continuar sobre Boulevard 5 de Mayo hasta la 3 Oriente y Analco, el cual estará amenizado por más de 15 marching bands originarias de Puebla y estados vecinos. Por lo tanto, no hay excusa para no visitar la capital poblana durante prácticamente los próximos 4 días y disfrutar de todo lo que los poblanos tenemos que ofrecer tanto a nuestra gente como a todos los visitantes de otros estados y países del mundo. Y por supuesto, no solamente en la capital poblana, sino en diferentes lugares, diferentes zonas que seguramente usted tendrá muy cercano. Así que aproveche todo este fin de semana, prácticamente durante los próximos 5 o 6 días. Y ahora sí, entramos a la parte noticiosa, y es que bueno, pues reportan todo listo para el tradicional desfile de Tlaxcala, la Feria 2017, este domingo. El tradicional desfile de esta edición, Tlaxcala Feria 2017, se realizará en domingo para que las familias y visitantes disfruten el recorrido de los más de 40 contingentes que mostrarán las tradiciones, cultura, gastronomía, música y algarabía del estado más pequeño de la República, pero grande en su riqueza cultural. La Dirección de Cultura, Recreación y Deporte de la Secretaría de Educación Pública está a cargo de la organización de los coloridos bloques que comenzarán a desfilar este 29 de octubre a partir de las 10 horas. A los Catrinas, que por lo general van personificados a través del sector educativo, aunque se ha invitado a todos los participantes a que tomen esa imagen del Día de Muertos para integrar sus carros alegóricos o adornar su contingente y tener la imagen del Día de Muertos.
que se unan a estas actividades que juntos estamos proyectando a nuestro estado turísticamente, para que el visitante que nos llega de otros estados o, por qué no, también de otras naciones, saboreen y se vayan embelesados con la riqueza histórica y cultural que tiene Tlaxcala. El recorrido de los contingentes llenará de alegría las principales avenidas de la ciudad capital. La Avenida Independencia, la Plaza de la Constitución, Avenida Juárez, y estará terminando en el Asta Bandera. Recordar y recomendarles a todos aquellas familias tlaxcaltecas que se acerquen, que pues es un desfile con mucha seguridad, perfectamente controlado, y que en esta ocasión, por los acontecimientos pasados de hace un mes, 19 de septiembre, será un desfile muy significativo. ¿Significativo en qué aspecto? En que se van a ir marcando muy estratégicamente las partes que integran la feria, como es el sector agropecuario, el sector industrial, artesanal, comercial, y lógico que también la participación del sector educativo con la imagen del concurso de ofrendas. Por otra parte, realizan limpia de panteones tlaxcaltecas ante la llegada del Día de los Fieles Difuntos. Junto con el Día de la Madre, el Padre y del Niño, la temporada de Día de Muertos es otra de las fechas en las que cientos de personas acuden a los panteones para visitar a sus seres queridos. Tal es el caso del Panteón del Carmen de Santa Ana Chautempan. Enrique Lima Mendieta, encargado del lugar, señaló que personal de servicios públicos del ayuntamiento realiza las labores de limpieza y de rehabilitación de algunas áreas. Vamos a ponernos espectaculares, ya cortamos arbolitos, pintamos jardineras, estamos limpiando los pasillos. Mucha gente también viene y les estamos pidiendo de favor, porque tenían una mala costumbre o cultura, como le podamos decir, de que limpiaban y echaban a la otra tumba. Entonces le estamos pidiendo de favor que nos ayude a conservar limpio el panteón. ¿Cómo? Bueno, depositando la basura en su lugar. Indicó que esperan la llegada de alrededor de 5,000 visitantes, del 28 de octubre al 5 de noviembre. Vienen de México, Querétaro, Puebla, de los municipios aledaños, San Francisco, Concla, Amajac, de Estados Unidos, viene mucha gente de Estados Unidos, o sea, viene mucha gente. Entonces, ¿alrededor de cuántas personas esperan recibir? Calculamos unas 5,000, 6,000 gentes que vengan al panteón. Toda esta semana va a